Una persona murió y varias resultaron heridas por fuertes turbulencias registradas en un vuelo de Singapore Airlines que viajaba de Londres a Singapur. La aerolínea no especificó cuántas personas resultaron heridas ni su gravedad, y no detalló si el fallecido fue un pasajero o un miembro de la tripulación. El vuelo, operado por un Boeing 777-300ER, tenía a bordo 211 pasajeros y 18 tripulantes. Según la compañía, el vuelo registró fuertes turbulencias y tuvo que ser desviado a Bangkok, donde aterrizó en la tarde del martes. La aerolínea indicó que trabaja con las autoridades en Tailandia para proporcionar la atención médica necesaria y que envió un equipo a Bangkok para entregar cualquier asistencia adicional requerida.